Estamos de regreso a Radio Plantón. Están ustedes en el 92.1 de FM. En estos momentos está con nosotros el Bloque Autónomo de Resistencia Libertario. Y bueno, la línea queda abierta para lo que le quieran preguntar. Les recordamos el número telefónico para que nos llamen. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues vamos a darle la palabra a las compañeras del nivel de preescolar. Bienvenidas. Y que hay que estar también precisamente en esta tarea que estarán realizando los compañeros maestros, dando información oportuna, precisa a las comunidades, estar orientando sobre con una información muy puntual. Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Niños, la próxima semana no va a haber clase. ¿Y por qué, maestra? Ay, Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz ni materiales escolares. Ustedes, niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clases. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. Durante 26 años, los 70.000 maestros del estado de Oaxaca, en el sureste de México, han participado en un movimiento nacional luchando para defender la educación pública. La mayoría de ellos trabajan en escuelas rurales de muy escasos recursos y con alumnos que llegan a la escuela con hambre. En mayo del 2006, esos 70.000 maestros, representados por la sección 22, se pusieron en huelga, ocupando la ciudad capital de Oaxaca con un campamento conocido como Plantón. Nosotros lo que pedimos son incremento de becas para los alumnos, incremento de desayunos, incremento de libros, que haya zapatos para los niños, que todo eso. Y sí, ¿por qué no? Parte también de lo que queremos es que haya la resonificación para los maestros, que todo sea parejo. Es lo que queremos, porque sabemos que el gobierno puede, porque gasta ese dinero en otras cosas que se van a la basura. Esta fue la primera vez en 25 años que los maestros hicieron una huelga con su propia estación de radio, Radio Plantón. Pasen la voz, compañeros, hay que estar concentrados en el llano para realizar la marcha. Este día, en donde el colectivo El Cortamortaja y M14 nos van a hablar de Alexis Tenumea. Yo quisiera que nos platicaran acerca de cómo ustedes se incrustan en este movimiento magisterial, ¿no? Nuevamente retornamos a lo que es Radio Clase, un espacio exclusivo para nuestros amiguitos y nuestras amiguitas que están en casa. Solución a los problemas de infraestructura para la educación y creación de la universidad en la región. Para mandar un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de la zona 07 de Educación Especial, ya que se encuentran bloqueando embrenamientos. A diferencia de años anteriores, esta vez el gobierno estatal se negó a negociar con los maestros y amenazó con usar la fuerza pública para desalojar el plantón. Los maestros no solo generan congestionamientos viales, pérdidas económicas y de tiempo, actos vandálicos, en fin, sino que también están violando un derecho que tenemos todos los mexicanos, el de libre tránsito. Así lo señalaron empresarios de la capital, quienes coincidieron que lejos de ser una lucha para mejorar la educación en el estado, este movimiento representa únicamente cuantiosas pérdidas para dicho sector. ¿Cómo es posible que la educación esté en manos de esa gente? Respaldamos las acciones del gobierno, de hecho nosotros lo solicitamos que actuara conforme a derecho, que se estableciera el orden en la ciudad. Estamos recibiendo una llamada telefónica y le agradecemos mucho a la persona. Buenas tardes. Yo les digo a los maestros, a los profesores, pues, de que no tengan miedo. Nosotros los defendemos, pues, somos muchos. Hace más de 70 años, ellos no le han apostado a la educación y la educación como está. Que no nos salga con el cuento ahora que son los maestros los malos. Decirle a los maestros que no están solos. Nosotros, amas de casa, madres solteras, estamos con ellos.
Radio Plantón ya desde como 2 semanas y media antes venía diciendo hay riesgo de desalojo, hay riesgo de desalojo. Y la gente de verdad estaba en sus casas escuchando la radio día y noche monitoreando que no fueran a desalojar, ¿no?, esta radio. En ese mismo contexto, el teléfono de Radio Plantón comenzó a sonar sin parar. Miren, soy una ama de casa para apoyar su movimiento. Y más coraje nos da ver cómo nuestros alumnos parecen pajaritos como van cayendo. Lo único que nos dice el doctor, nosotros no podemos hacer nada porque esto simplemente es desnutrición. Sentimos que la lucha de los profesores es una lucha también del Sindicato Mexicano de Electricistas. No podemos más. No podemos recibir una llamada telefónica más. Llevamos 10 días, 24 horas al día recibiendo llamadas telefónicas. Primeramente para felicitarlos por toda la cobertura que están haciendo. Y gracias a ello los padres de familia nos mantenemos bien informados. Entonces yo digo que los maestros tienen razón y adelante. Quiero decir a mis compañeros, bueno, a mis maestros, que sus alumnos lo podemos esperar el tiempo que quieran. Esa situación histerizó totalmente al gobierno estatal, de modo que yo tengo la impresión que si no el objetivo central, uno de los objetivos fundamentales del operativo represivo del 14 de junio era la toma de las instalaciones de Radio Plantón. En estos momentos, señores, estamos sufriendo la represión por parte del Estado. Están bombas, gas lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí. Y así entra la policía, pues, antes de las 4 de la mañana, sin dar tiempo de nada. Muchos estaban dormidos en el momento en que ellos entran. Desde ese momento empezaron a tirar bombas, con el helicóptero. La mañana del 14 de junio, la policía estatal atacó a los maestros mientras dormían en el plantón. Más de 90 personas resultaron heridas. Venía un proyectil dirigido hacia mí, que era disparado del helicóptero. Y este artefacto rozó mis huesos, llevándose mis músculos y mi piel. Soy maestro de educación indígena y este es el primer año que empecé a trabajar. Llegó un helicóptero y tiraba gases. Pues justamente cuando me tocó, pues se explotó. Por eso hasta mi pulmón afectó. Se acercan hacia nosotros, están ya entrando al edificio sindical para que presenten, señores, para todo el pueblo oaxaqueño. Hacemos un llamado, señores, hacemos un llamado para que ustedes puedan salir de sus casas. Están entrando ya a nuestro edificio sindical. A las 5 de la mañana, la policía tomó por asalto este edificio, llegó hasta estas instalaciones, se robó el equipo, nos detuvo a los compañeros que estábamos en ese momento haciendo la producción. Fue la radio la que dio la voz de alerta cuando empezaron a entrar los policías y la gente baja. Nos vamos a levantar todas las madres y los alumnos. Además, y que se acuerde que tiene familia, Ulises también. Si quiere matar a nuestros maestros, que nos mate a todos de una vez, porque no sabe de lo que somos capaces como pueblo todavía. Por eso, maestros, no están solos. Estamos con ustedes. Para el mediodía, se había alejado a la policía del centro de la ciudad y un nuevo plantón se estableció. Sí, a las 5 de la mañana la policía intentó desalojar al plantón. A las 7 de la mañana ya no fueron solamente maestros quienes recuperaron el zócalo, sino la población en general. Fue incluso una sorpresa para todos que frente a una huelga magisterial que no tenía plenamente el respaldo popular, había una campaña mediática
ahí diciendo que cuidado, ahí vienen los maestros, esconda a sus hijos, cuide sus pertenencias, compre víveres. Y sin embargo, cuando intentan desalojarlos por la fuerza, pues la gente sale masivamente a la calle, ¿no? Entonces, el 14 de junio sí fue más bien la gota que derramó el vaso. Oaxaca, tierra de 16 diferentes pueblos originarios, rico en recursos naturales, pero uno de los estados más pobres de México. Durante más de 70 años, el estado ha padecido el poder corrupto y represivo del avasallante PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El 14 sí fue como el detonante, ¿no?, para que la gente participara. Y que sí tiene que ver históricamente, pues muchos agravios que hemos sufrido, sobre todo como pueblos originarios, ¿no? Lo de la falta del agua, la contaminación de todos los recursos naturales, la falta de soberanía en la alimentación, de estar sujetos a la marginación, a la exclusión, a la pobreza y también la discriminación y el racismo muy fuerte. En el año 2004, parecía como si Oaxaca tuviera que aguantar otros 6 años de corrupción del PRI, cuando un evidente fraude electoral le dio la gubernatura del estado a Ulises Ruiz Ortiz. Desde que empezó su campaña para gobernador del estado, empezaron las amenazas, empezaron a querer meter miedo a las organizaciones y a los maestros. Pues llega hacia la gubernatura y empieza de inmediato a detener gente. Más de 120 personas detenidas en un transcurso de 6 meses, ¿no? Antes de atacar a los maestros, Ulises Ruiz había perpetrado ataques contra varias estaciones de radio comunitarias y contra el periódico de mayor circulación en Oaxaca. Fue acusado de inyectar millones de pesos del erario a la campaña presidencial del candidato del PRI, Roberto Madrazo, y de encubrir ese robo con una serie de obras públicas que fueron criticadas por afectar los históricos espacios públicos de Oaxaca. Este gobierno tocó los espacios como que para la gente de aquí de la ciudad eran como que intocables, ¿no? Él lo hizo, pues. O sea, como que se fueron dando muchas cosas. Una cuestión histórica, ¿no?, de agravios. Una cuestión inmediata, desde que entró Ulises, ¿no?, y la represión del 14 de junio. Los otros compañeros que se concentren en la mesa central de sus respectivos sectores. Radio Plantón está fuera de servicio porque destruyeron los aparatos. Sintonicen en estos momentos Radio Universidad, compañeros, Radio Universidad, 1400 AM. Tan pronto como se enteraron que Radio Plantón había sido destruido, los estudiantes tomaron la estación de radio de la Universidad Estatal, Radio Universidad. Yo quiero hablar por lo que hizo Ulises Ruiz Ortiz. Se comporta como un animal. Ojalá podamos sacar al gobernador porque ya es el momento. Pues yo tengo 2 hijos desempleados desde que entró este gobierno. Estamos hartos de las políticas neoliberales y de los políticos corruptos. Después del desalojo que se toma a Radio Universidad, pues yo creo que eso fue, pues, tener ahora sí los medios en nuestras manos, ¿no? Que es así como debería de ser. Ya la sociedad está cansada de todo lo que ha hecho este señor. Ya no queremos nada del PRI. No sé qué le corre por las venas. Ya mucha gente lo repudia. Demasiado ya, basta la corrupción. Fue un ataque constante y directo al gobierno del estado. No de un locutor dando su opinión, insisto, sino de la gente llamando por teléfono, acudiendo al foro o a la cabina, diciendo una vez tras otra, este gobierno es corrupto, este gobierno es represor, estamos hartos, que se vaya. Dos días después del desalojo de los maestros, más de 300.000 personas salieron a las calles en la marcha más grande en la historia de Oaxaca. El llamado es a todos ellos, a toda la gente cercana a Ulises, que ya empaquen maletas, busquen otro lugar donde puedan hacer toda esa serie de cocinadas a las que están acostumbrados, porque aquí en Oaxaca, se los podemos decir todos los ciudadanos, ya no tienen cabida. Los gobiernos priistas se han saqueado, se han llevado todos los recursos para ellos.
nosotros ya no queremos seguir con esa cadena que hemos sostenido desde la llegada de los españoles a esta tierra. Estamos estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa y estamos dispuestos a dar la vida por no seguir en resistencia otros 500 años más. El día siguiente, los maestros se juntaron con más de 300 organizaciones de todo el estado para formar la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tenían en común una demanda que no era negociable: la destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Inicialmente se llamaba Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, pero uno de los debates que se dio en una de las reuniones fue que no había un solo pueblo en Oaxaca, que había muchos pueblos. Y finalmente, pues aunque a algunos no les gustó, se asumió que el nombre se cambiara a Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Se escoge esta figura de asamblea inspirado y claramente influenciado por las tradiciones de gobierno de los pueblos indígenas de Oaxaca, que son muy visibles. Normalmente las decisiones importantes se toman a través del consenso. Hay comunidades donde la asamblea puede durar días, porque lo importante ahí es que la decisión que se tome sea consensada para que represente a todos los pueblos involucrados. Televisa presenta Vamos Juntos. Con Roberto Madrazo te va a ir muy bien. ¡Vamos juntos! ¡Hasta la victoria! Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Mientras la crisis política hervía en Oaxaca, la atención del país se enfocaba en la próxima elección presidencial y el espectáculo mediático que la rodeaba. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Yo voy a votar por Felipe Calderón. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Si estamos pensando en inversionistas que vengan a crear los empleos que necesitamos, esos inversionistas no van a venir si perciben que en México hay un ambiente de confrontación, de odio e incluso de violencia. También el duopolio de la televisión, TV Azteca y Televisa, son justamente el poder real en México hoy. Entonces, a través de sus medios se expresa la ideología del grupo dominante. Televisa en particular y TV Azteca, en un segundo plano, cumplen una función principal justamente en fabricar un consenso para que la chusma, la plebe, el populacho, a la hora de ir a votar, vote en contra de sus propios intereses y en función de los intereses de los de arriba. La muy batallada elección presidencial terminó en caos, con resultados tan empatados que no se pudo definir ganador entre el candidato del derechista PAN, Felipe Calderón, y el candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Ganamos por un estrecho margen, sí, pero con los datos del IFE que corroboran las encuestas de salida del día de ayer y los conteos rápidos, ganamos la presidencia de la República. Pero el ganador no sería declarado durante otros dos meses. Las muy difundidas irregularidades en el día de las elecciones alimentaron sospechas de un fraude electoral masivo, y la capital de la nación se paralizó por las movilizaciones, que demandaban un recuento completo de los votos. Se le confió al Tribunal Federal Electoral decidir quién ganó la elección. Pero en Oaxaca, las elecciones tuvieron resultados diferentes. Los maestros y la APO habían organizado un voto de castigo contra el PRI. Por primera vez en la historia, el PRI perdió en la mayoría del estado, con sus candidatos al Congreso perdiendo en 9 de 11 distritos. Bueno, el 2 de julio en Oaxaca
más allá de los partidos políticos, el 2 de julio en Oaxaca fue un plebiscito para decir al gobernador pues que no lo quiere el pueblo de Oaxaca. Radio Plantón volvió al aire con un pequeño transmisor y Radio Universidad permaneció bajo el control del movimiento. Como estrategia para destituir a Ulises Ruiz, la APO decidió usar la desobediencia civil masiva y no violenta para demostrarle al gobierno federal que Ulises Ruiz no era capaz de gobernar el estado. Miles de personas cerraron casi todos los edificios del gobierno en la capital del estado con plantones permanentes, incluyendo la Cámara de Diputados, la Casa del Gobierno, el edificio de la Procuraduría General del Estado y el de Finanzas. Del campo a la ciudad, traer la inconformidad. Bueno, pues ese será el trabajo también que estarán haciendo los compañeros maestros en las diferentes regiones, en los diferentes sectores, donde se estará tratando de crear la ingobernabilidad. Hay más de 25 palacios tomados, la toma del ayuntamiento de Jojo, la toma del ayuntamiento de Xachila, Nochistlán, Miahuatlán. Estamos informando que la Secretaría de Salud y los trabajadores permanecen en un paro por tiempo indefinido hasta la caída del gobierno. Los taxisapos se están formando por el apoyo que nosotros empezamos a dar al magisterio. La identificación que tenemos es esta estrella roja. Y en las puertas, bueno, aquí atrás dice APO. Y esta lucha básicamente magisterial se convierte en un gran movimiento popular que en aras de buscar demostrar la ingobernabilidad del estado, bueno, pasa a ocupar el territorio oaxaqueño, hacerse cargo del orden, a bloquear edificios públicos, ¿no? De tal manera que pues, la ciudad de Oaxaca se convierte en un embrión de una forma de organización popular alternativa a la de las instituciones y el gobierno establecido. El mandante es el pueblo. Mandatario quiere decir el que obedece al pueblo. Y si ese mandatario no obedece, el pueblo puede cambiarlo. Nos informan que pues está tomada la delegación regional del gobierno de Tehuantepec. En la venta están aproximadamente 500 maestros tomando la carretera Istmo-Tuxtla. No sé si hasta dónde sería posible reforzar la Cámara de Diputados y reforzar la Procuraduría, que es muy importante. Es difícil que la forma de asamblea pues funcione de manera eficiente, ¿no? La radio como que cumplió ese papel. Por medio de la radio, las personas que en ese momento estaban al frente del movimiento podían escuchar lo que la gente quería. Convoquemos a la insurrección pacífica, fortaleciendo las tomas de todos los municipios que sean necesarios. También tenemos tomados algunos edificios como son tránsito, juzgado, recaudación de rentas y ministerio público. Eso es para que usted se sume a esta toma de edificios. Bueno, yo, mi idea sería que tomaran TV Azteca. Los pueblos indígenas de Oaxaca hemos sido excluidos políticamente. Por eso estamos interesados en hacer una nueva constitución. Y si la otra radio no dice la verdad, pues no escucharla, ¿no? Que nunca más una estación comercial. Le dio una fuerza a las manifestaciones, a las acciones populares, que me atrevo a pensar que no hubieran sido las mismas de no tener estos medios de comunicación a la mano. Es mi deber como gobernador constitucional del estado informar a ustedes que la fiesta de la Guelaguetza, máxima expresión de nuestra cultura y diversidad étnica, será pospuesta. Hemos tomado la decisión de reprogramar la celebración de este magno evento para evitar el riesgo de que grupos radicales agredan a los participantes, a los turistas o a los propios oaxaqueños. Año con año, los presidentes, los gobernadores priistas hacen todo un show de la Guelaguetza. La Guelaguetza ha perdido su sentido sagrado. Es una fiesta que nos pertenece como oaxaqueños, ¿no? Como pueblos originarios, nos pertenece esa fiesta. Y pues
Ulises no hizo su guelaguetza, ¿no? Nos llamaron por teléfono diciendo que si va a haber guelaguetza o no. Claro que si va a haber guelaguetza, pues va a ser la próxima semana. El próximo lunes será la guelaguetza alterna, la guelaguetza del pueblo oaxaqueño, la otra guelaguetza, no la prostituida, no la mercantilizada, la guelaguetza tradicional. Y pues se llenó todo el local, la gente entraba y salía, hubo vigilancia de los mismos maestros, de la gente de la APO. Pues fue todo un éxito. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva los maestros! ¡Viva la guelaguetza popular! La Dirigencia Nacional de los Trabajadores de la Educación se pronunció en contra de la violencia y la anarquía como forma de presión para resolver demandas. Son pequeños grupos que pretenden tomar como rehén a la ciudad de Oaxaca. Los brotes de violencia que se da por integrantes de la APO. Esta ciudad de Oaxaca está sitiada. Transmitiendo desde el 1400 de AME, XCVJ, Radio Universidad, la Radio de la Verdad. Pues sí, más que nada hacerles una invitación a todas las compañeras que aún no se han sumado a la marcha que se está llevando el día de hoy, para que lo hagan, ¿no? Para que lleven sus cazuelas, sus sartenes, y se unan a la protesta que se está llevando el día de hoy en contra de Uro, del exgobernador del estado de Oaxaca. Lo primero que se les ocurrió a las compañeras irse a Radio Universidad a hacer la invitación a todas las mujeres para que participaran en esa marcha de las mujeres con sus cacerolas, cucharas, ollas, lo que pudieran llevar. Ya seguimos nuestra marcha hacia el Zócalo, entramos, se hizo un meeting, estaba Televisa y estaba Televisión Azteca, pero tenemos mucho coraje con ellos porque jamás han dicho la verdad. Y a mí lo que me indignó mucho y fue cuando agarré fuerza es cuando dijeron que la supuesta guelaguetza del magisterio había sido un fracaso, un rotundo fracaso. Eso a mí me llegó hasta lo más profundo de mi corazón y dije, esto no puede ser, los vamos a ir a... ching, porque claro que lo vamos a hacer. Se les hace un comunicado muy importante. En estos momentos se encuentra ya tomada las instalaciones del Canal 9, el canal del gobierno del estado, el canal de Ulises Ruiz. Y esta toma fue completamente pacífica, si no me equivoco. Claro que sí, fue muy pacífica. Las mujeres solo entraron aquí al canal, no golpearon a nadie, son puras mujeres. Que quede claro para TV Azteca, para Televisa, hacia dónde vamos si ellos no cambian su manera de dar la noticia. Y cuando alguien toma la iniciativa, vámonos a tomar Canal 9, y yo feliz, porque esto yo ya lo traía ya programado, ya. Llegamos aquí al interior, y la que sale primero es la directora, y le dijimos que queríamos que nos diera un espacio. Dice, es que no se va a poder, no se va a poder. O sea, que todas las mujeres queríamos nada más un tiempo, una media hora, una hora, y nosotros nos retirábamos, porque lo que queríamos era difundir un poquito de toda la verdad que existe, de tanta verdad que existe. Y dijimos, y nos vamos, pero ellos se negaron a darnos ese espacio de una hora, y yo creo que ahora están arrepentidos
pero que ajá, de no habernos dado el tiempo que nosotras les pedimos a ellos. Y qué tal que a las 7, ¿no? A las 7 fue nuestro primer programa. Buenas tardes, pueblo de Oaxaca. Soy alumna de la Escuela Niños Héroes de Chapultepec y tengo 9 años. Quiero agradecer a mis maestros y parte de mi familia que pertenece al magisterio por el esfuerzo y el compromiso que hicieron por mi estado y la niñez oaxaqueña. Gracias. El eslogan, el Canal 9, el canal de los oaxaqueños, es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque a través de este canal jamás se ha escuchado la voz y la verdad del pueblo. Cambia el escenario, tenemos un punto en el cual el movimiento cuenta ya con Radio Universidad, Radio Plantón, una radio de alta potencia, que le llamaron Radio Cacerola, y un canal de televisión. Hacemos una invitación al pueblo de Oaxaca para que a través del 1400 de AM sintonicen Radio Universidad, así también como el 96.9 de FM. También se está sintonizando el problema por el que pasa el estado de Oaxaca. Estamos pasando a través del Canal 9 videos que ellos no pasan al aire. Estamos haciendo denuncias, han venido todas las colonias de diferentes partes a pedir un espacio y se les ha dado tanto en el radio como en la televisión. No tengamos miedo. En la medida de que seamos más pueblo, en la medida de que estemos todos acá, en esa medida vamos a ver nuestro logro. Aproximadamente seríamos tal vez 10.000 mujeres. Mañana la prensa va a decir que éramos 200 tal vez. Le decimos a los alumnos que sigan a esta lucha, apoyamos a los maestros. Este es un derecho a la información, un derecho a la expresión libre, y nosotros estamos pidiendo que se nos respete ese derecho. A raíz de la programación que pasaba en el Canal 9, cuando ya las compañeras tomaron los micrófonos, entonces yo también pude darme cuenta, con tanta tarugada, yo me atontaba viendo novelas, me atontaba viendo programas que no valían la pena, y ahora en la casa de ustedes nosotros ya no vemos esa televisión. Aquí no hay líderes, aquí no hay una responsable. Aquí todas las mujeres somos las líderes, todas somos las responsables de tener este espacio, de cuidarlo y de tenerlo bien. Me causa mucha alegría, mucha ¿cómo se llama? Mucha emoción. Porque ahora sí es de los oaxaqueños, ahora sí es de los verdaderos oaxaqueños, y los oaxaqueños verdaderos son los que están tomando las riendas de este espacio. Estamos en espera de ese señor Ulises Ruiz. No importa la hora que él venga, aquí lo estamos esperando. Si nos quiere desalojar de aquí, que nos quite. Pero él mismo que venga, que no mande sus achichingles, que no mande sus perros. Que venga él mismo aquí a sacarnos y tiene huevos para hacerlo. Con los huevos de Ulises voy a hacer un estrellado para darle de comer a los pinches diputados. A las personas que puedan apoyar con víveres, con alimentos, con agua o con su presencia en las antenas del Cerro del Fortín, pues que vayan y que apoyen. El del día de ayer la mayoría de estas personas no durmieron, puesto que apenas estaba fresca la toma de este Canal 9 y es importante tener esta señal. Andrés, comenta por ahí que hay en el chócalo. Hoy por la mañana fue agredido nuevamente el periódico Noticias. El día de ayer, de la misma manera, Radio Universidad sufrió una agresión. Es decir, está destruido el equipo de transmisión de Radio Universidad. El 9 de agosto, 3 indígenas fueron asesinados cuando iban a una asamblea regional de la APO en la sierra. Ese mismo día, varios pistoleros vestidos de civiles desaparecieron al activista Germán Mendoza Nube. Germán es parapléjico y diabético y siempre andaba en silla de ruedas.
ese lugar salieron pistoleros para tratar de asustar a la marcha y dispersarla, e hicieron disparos sobre la marcha, y en esa marcha asesinaron al compañero José Jiménez Colmenares. Recibió una bala directa al corazón y falleció de manera instantánea. Apenas dos semanas antes, José Jiménez Colmenares fue filmado con sus hijos disfrutando la guelaguetza popular. En las siguientes semanas, la violencia del Estado contra el movimiento se incrementó dramáticamente. Detuvieron a cada vez más participantes del movimiento y los que tuvieron suerte de ser soltados habían sido torturados brutalmente. Una nueva página web llamada Oaxaca en Paz publicó los nombres, fotos y direcciones de miembros de la APO con tachados cruzando aquellos que habían sido asesinados. La sección 22 y la APO continuaron el diálogo con el gobierno federal, que repetidamente les dijo que la destitución de Ulises Ruiz no era una opción. Creo que ha llegado el momento de despertar y de decir basta de represión, basta de tantas mentiras, basta de tener un gobernador represivo, fascista, que solamente utiliza los medios de comunicación para su conveniencia. El día de anoche hubo mucho hostigamiento hacia estas instalaciones, hacia las compañías. Se supone que tenemos un gobierno democrático, pero creo que ahora sí podemos decir que tenemos un dictador militar. Ya nos dijeron que están pues entre los árboles. No sabemos dónde, no traemos lámparas, no traemos más piedra. Espera. Era tan importante el papel que estaba teniendo esa contracampaña de las mujeres que el gobierno de Luis Ruiz destruye el transmisor a balazos, acompañado de un cuerpo paramilitar en la noche, en la madrugada, y lo destruye físicamente. Entonces estos retrasados mentales piensan que con destruir las antenas ya con eso van a silenciarnos, pero no cuentan con la creatividad de las gentes del pueblo, ¿no? Radio Plantón, propiedad del maestro, de los maestros, destruida. Radio Universidad, propiedad de los universitarios, destruida. Canal 9 y Aro AM, propiedad del pueblo, ¿no?, destruida. Ya es la consecuencia de todo eso, de que ya no queda otra. Le pedimos una disculpa aquí a los señores por haber interrumpido su programación, pero esta es una estrategia urgente. La radio difusora siempre estuvieron en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno les paga, les da muy buen dinero. Nosotros ahorita estamos en las instalaciones y solamente las tomamos prestadas. Bien, compañeros y compañeras, continuamos en esta estación La Ley, todo el poder de la comunicación al servicio de nuestro pueblo. Juli, esto cada vez es más confuso, pero parecería que es el momento de los radicales. Por cierto, que también la procuradora calificó de lo que pasa en Oaxaca, que es operado por una guerrilla urbana. Grupos vinculados a organizaciones clandestinas, guerrilleras. Te están metiendo en un constante régimen de terror. Y al día siguiente sale un peterete detrás de un set diciendo que tú eres el violento y que no tienes posición para dialogar, ¿no? Le mando saludos a mi maestra que ha estado en esta lucha. Compañeros profesores que están en pie de lucha en la Cámara de Diputados piden la canción de Jaula de Oro o la de El Baester. Calificar a Fox como estúpido no es insultarlo, simplemente es describirlo. Recordemos que este fue quien acuñó esa frase donde se dice que la mujer es una lavadora con patas.
ahorita con toda esta situación que se está dando de inseguridad, de ataques hacia el movimiento, pues ahí a través de esas estaciones de radio es que si hay algo, allí hablan y ya nosotros, donde quiera que estemos, nos estamos enterando qué está pasando al momento, ¿no? El movimiento y la gente dentro del movimiento sabían que no tenían de otra, que si no tenían para ellos un medio masivo que amplificara sus voces, el aparato represivo iba a ser brutal e inevitable. A todos los compañeros de la APO, a todos los compañeros del magisterio que están en las diferentes tomas, a la altura de Calixtaque Cabrera, hay una camioneta con gente encapuchada para estar pendientes, estar alertas en el transcurso de lo que es esta noche. Nos están oyendo disparos del lado de la ley 710 con los policías ministeriales, compañeros. ¡Alerta, compañeros! En estos momentos se están balaceando aquí, en esta parte de la colonia Reforma, que es donde se encontraba uno de los periódicos. Son camionetas de la policía municipal. El proceso entra en una fase que es similar a la del terrorismo de Estado en las dictaduras del Cono Sur en América Latina. La fuerza pública participa, tiene un desdoblamiento de días policía y de noche sale a matar disidentes. La movilización, a que toquen las campanas, a que se movilicen de manera inmediata y a que se trasladen a las diferentes tomas de su comunidad. Alerta, compañeros, alerta, alerta, alerta. Si a ti te dicen a las 2 de la mañana, vecino, hay policías disparando como locos en la calle, con armas largas, con AK-47. Tú sales a la calle, es para meterse debajo de la cama, es para no mover un dedo, taparse las orejas y esperar a que pase lo que tenga que pasar, ¿no? La gente sale. Atacaron a balazos las instalaciones de la radio que el pueblo de Oaxaca ha ocupado. Las instalaciones de la radio de la ley. Hace unos momentos nos habla una señora y nos dice que ella estuvo en el tiroteo de hoy de en la mañana. Ella tomó las placas de las patrullas, los cuales son 810 y el 708 de los asesinos de acá. Fueron detenidos 3 compañeros de una de las barricadas que se encuentran allá por Calicanto, detenidos por policías municipales. Esta caravana del terror orquestada por el gobierno estatal, de pronto desde la cabina de radio parecía arrinconada, moverse, tratar de meterse por algún lugar de la ciudad y estar totalmente arrinconada por dos vías, las barricadas en la calle y las estaciones de radio dando información medianamente puntual de lo que está pasando en la calle. Una forma de defensa fue efectivamente la radio, porque sabíamos por dónde estaban, en qué calles, en qué barricada. Mostró su importancia, pero en muchos momentos, yo digo que mucha vida se salvaron por la radio, ¿no? Yo les sugiero que este bloqueo lo mantengamos de una manera indefinida, porque toda la ciudad está bloqueada. Debemos de tener mucho cuidado porque seguramente a través de la radio han escuchado que andan volteos con porros, mataron a un compañero. Ellos traen armas grandes, fuertes. Nosotros, ¿qué cosa hacemos con nuestra lumbrita? Nuestra lumbre, nuestro cartón. Es triste, joven. Es muy triste lo que nos está pasando. No hay justicia para nosotros los pobres. Bueno, pues qué miedo, qué susto. Vamos a pasar a otro tema. Yo creo que ahora que cuando se ve más oscura la noche, es cuando ya viene el amanecer. Los maestros están cansados de esta situación y quieren regresar a clases. Por lo pronto, el gobierno estatal informó que ya inició los procesos legales para despedir a los maestros que no regresen a las aulas esta semana. Había muchas posibilidades de que este día o mañana a más tardar regresarían a clases los maestros de la sección 22. Sin embargo, ante estos hechos violentos registrados en la madrugada, por supuesto, se anula esta posibilidad. En los días que siguieron, el movimiento entregó 10 de las 12 estaciones de radio tomadas, pero al mismo tiempo estableció más de 1,000 barricadas que se colocaron todas las noches por toda la ciudad durante más de 2 meses.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? Es un cubrebocas con una toalla sanitaria. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? Una maestra se va para Etla, ya se identificó. Las barricadas aquí en el fraccionamiento surgen ante una necesidad de protegernos, evitando el fácil movimiento de la policía, ¿sí? Para eso nos sirven las barricadas, para detener a esos vándalos con pistola. Estamos, le repito, este es su programa, A las Barricadas en Primera Línea. Les pedimos, por favor, le permitan el paso a un automóvil que trae a un lesionado de Brenda Miel. Nada más para mandarle saludos aquí a mis compañeras de educación preescolar que están muy combativas aquí en la barricada. Una, dos, tres. ¡Se ven! ¡Se nota! ¡Ulises, una bota! La lumbre, los costales de arena, un garrote, una resortera, una piedra. Con eso nos defendemos. Yo pienso que él busca un pretexto para ocupar sus armas, para ocupar su gente, pero no lo va a encontrar. Somos pacíficos, aguantamos hasta donde se pueda. La barricada sí es una forma de defensa, ¿no? Pero también, y más importante, es un espacio de organización natural, de conocimiento ante gentes que nos desconocíamos, ¿no? La tolerancia, el respeto, que el quitarse prejuicios, ¿no? La solidaridad, ¿no? Que la ciudad era un espacio en donde esto se había perdido, ¿no? Donde ya no ocurre, ¿no? La sociedad globalizada, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, ocurre por esta situación, ¿no? Sin que te conozca te ayudo, o sin que me conozcas me ayudas, ¿no? Entonces yo creo que esta fue la muestra, la prueba de cómo el pueblo sí puede identificarse nuevamente, ¿no? Sí podemos romper esos patrones individualistas que nos ha impuesto el sistema, precisamente, ¿no? Llamamos a todos los habitantes de Santa Lucía a cerrar todos los accesos al municipio. Esto es urgente. Sería muy difícil imaginar un movimiento con esta capacidad de resistencia y de respuesta rápida como la que ha desarrollado, sin que el movimiento tuviera bajo su control estas estaciones de radio. Bueno, pues están ahí muchas personas, cientos de personas en las antenas del Rosario esperando lo que venga. Compañeros que nos escuchan en las distintas barricadas, pues a fortalecer las barricadas, a no caer en ninguna provocación. Los medios de comunicación y sobre todo la radio, en el caso de Oaxaca, han jugado un papel fundamental para impulsar el movimiento, pero con la toma de las radiodifusoras, pues una de las características que a mí no me gustó y a mucha gente no le gustó es que siempre se estaba exaltando a la gente para hacer alguna acción directa e inmediata. Y bueno, que sí influyen en el ánimo de la gente, yo creo que eso también levantó mucho el ánimo, pero alimentó un poco la conciencia, ¿no? La radio también se prestó, como pues tradicionalmente ha sido, a la toma de espacios de poder, ¿no? Las voces dentro del mismo movimiento hegemónicas, ¿no? Que toman esos medios para, de alguna manera, distribuir su forma de pensamiento. A lo mejor hay algunos errores que se justifican por la efervescencia de la jornada de lucha, pero este error sería el de ocupar los medios solamente con un propósito agitativo. Le faltó inyectarle contenidos a estos medios, inyectarle una explicación
de cuáles son las causas del movimiento, cuál es la dinámica del movimiento, los objetivos. Lo que sí queda, es claro, es la experiencia de la gente que se apropió de los medios, que usó los medios, y eso es conocimiento. Eso es lo que ya no puede modificar. La gente sabe, la gente aprendió a usar los medios y se dio cuenta además de que es fácil. El 6 de septiembre, el Tribunal Federal Electoral declaró a Felipe Calderón como presidente electo. Hoy, amigos, ganó el futuro. Un futuro de esperanza, de civilidad, frente a un pasado de violencia. Frente a ese pasado que desprecia la ley, frente a ese pasado que aborrece las instituciones, el México que ganó, el México del futuro, es precisamente el México de la ley, el México de las instituciones. Pero nunca se llevó a cabo un recuento de los votos, y la legitimidad de Calderón fue cuestionada por grandes sectores de la población del país. Él no tomaría posesión durante otros 3 meses. We have great respect for Mexico's democratic institutions. We respect the work and the decision done by the Electoral Tribunal. We look forward to working with the administration of President-elect Calderón. Ya el presidente Fox dejando su administración, entrando Felipe Calderón con estas cosas que se han dicho políticamente de los malos antecedentes, que el peor antecedente sería que un gobernador tuviera que salir por un conflicto de este tamaño, ¿verdad? Porque también entonces otros estados estarían en la misma posibilidad y ¿por qué no? En una de esas la presidencia de la República. El PAN necesita el apoyo del PRI para darle cierta legitimidad al presidente electo y garantizar su toma de posesión y luego la gobernabilidad. Y el PRI pone como condición el no tocar a Ulises Ruiz y advierte además que en caso de caer Ulises Ruiz, el siguiente que podría seguir sería Felipe Calderón. Que no hay un acuerdo vergonzante entre gobierno y PRI o entre PRI y PAN. Que lo que está en juego no es el apoyo al gobernador Ulises Ruiz, sino el respeto a la ley y a las instituciones. Y reitero de manera absoluta que el problema de Oaxaca estará resuelto antes de que esta administración termine su mandato el 30 de noviembre. Dale, pues vamos al aire. Estamos ya en el enlace, ya con los compañeros del 1111 y 98.5 de FM. El día de hoy creemos importante socializar los acuerdos, tareas y pronunciamientos emanados de la Asamblea Estatal Permanente celebrada el día de ayer. Se acuerda que el regreso a clases del magisterio oaxaqueño será hasta que Puro se retire de Oaxaca. Se acuerda realizar una marcha caminata magisterial popular el día jueves 21 de septiembre a la Ciudad de México, culminando con el plantón permanente en el Senado para exigir la caída del tirano Ulises Ruiz Ortiz. Podamos participar como Colonia Santa María en la marcha caminata que se va a realizar pues a partir del día jueves. Lo comentábamos en las barricadas el día de ayer, que podamos nosotros contribuir con nuestro pequeño grano de arena como colonia. Sería cosa de organizarnos. 120, 90. ¿Sí se puede? Aunque me digas que no, de todas maneras me voy. En esos tiempos no teníamos dinero, no cobrábamos. Entonces muchos fueron con 5 o 6 pesos, vamos, a caminar. ¡Arriba los maestros! ¡Viva Oaxaca! El 21 de septiembre, más de 3.000 maestros y otros miembros de la APO se reunieron para marchar a pie desde Oaxaca a la Ciudad de México. Iban a caminar más de 560 kilómetros a través de algunos de los terrenos más difíciles del país, dependiendo casi completamente del apoyo de las comunidades para su hospedaje y alimentación a lo largo de su ruta. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que Dios nos cuide! Pues se había probado ya de todo, ¿no? Con el plantón, con la presión. Pensamos, ¿no? Que la marcha caminata también era una forma de lucha.
y que también podíamos pues lograr nuestro objetivo con eso, ¿no? De hecho, en el primer día de la marcha, Vicente Fox dijo, bueno, no es necesario que vengan hasta México caminando porque podemos dialogar. Para que vaya amortiguando el pie adentro. Donde empiezan a salir las ampollas hay que meterle cótex, la toalla femenina. Pero ya vienen los oaxaqueños al Distrito Federal. Y ahora pues se amenaza con llegar a la Ciudad de México a manifestarse esta situación que las autoridades locales y federales no han resuelto. En la crónica de una marcha anunciada, habría que decir que no hubo incentivo alguno para detener a este contingente que partió de Oaxaca con rumbo al Distrito Federal. Habrá que esperar a que las expresiones de vandalismo y violencia de este grupo constatadas en Oaxaca no tengan cabida en el Distrito Federal. El 2 de octubre, 11º día de la marcha, el profesor José Manuel Castro Patiño murió de un paro cardíaco. Ese mismo día, más de 4.000 elementos de tropas federales establecieron su presencia alrededor del estado de Oaxaca y en la capital. Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia. Con su ambición comenzó la represión, él vendió la guelaguetza, destruyó nuestra belleza, comenzó la resistencia de mi tierra oaxaqueña. Es sumamente importante que nosotros instalemos todas y cada una de las barricadas. Nuestra ciudad capital y nuestro estado de Oaxaca ha amanecido con la presencia de más de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. De eso estamos cansados, y cada día más que avanzamos nos cansamos más del gobierno federal, que con su actitud racista y de desinterés no le da atención a este problema. Pues de mucha solidaridad, muchísima solidaridad. Y pues sí, a veces lloraba de ver que gente que no tiene recursos y te está dando de comer. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mira, bien recibe y te respalda! ¡Oaxaca está presente! ¡Oaxaca está presente! Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia. Después de caminar 19 días, los marchistas llegaron a la Ciudad de México y establecieron un plantón permanente enfrente de la Cámara de Senadores. Durante la marcha, Radio Universidad había regresado al aire, al mismo tiempo que las señales de las dos estaciones comerciales tomadas fueron bloqueadas por la Secretaría de Comunicaciones. La interferencia sonaba de esta manera. Compañeros y las compañeras de diferentes colonias, barrios y comunidades del estado de Oaxaca, que a partir de que han interactuado, que se han
parece ser que hay dos caminos como lógicos, ¿no? Uno, el que la fuerza federal entre a la ciudad de Oaxaca, y el otro, la caída del gobernador. Este movimiento tan lleno de contradicciones y de mentiras y de vaciladas, solo puede enfrentarse haciendo presencia, la fuerza disuasiva del Estado. ¿Ves qué sucede? No sé si va a estar ahí la fuerza pública o no, pero no se ve otra salida. En Oaxaca, los pistoleros continuaron atacando las barricadas nocturnas. El 14 de octubre le dispararon a Alejandro García, mientras él y su familia servían café a la barricada de su colonia. Esa misma semana, una comisión federal de senadores hizo una visita a la ciudad de Oaxaca para corroborar si el Estado estaba oficialmente en ingobernabilidad, una determinación que permitiría declarar lo que se conoce como desaparición de poderes del Estado. El Senado de la República, quien le tocaba dictaminar, por un lado reconoce que hay ingobernabilidad y por otro lado lanza un dictamen en donde sigue reconociendo a Ulises Ruiz. Sin embargo, la campaña de asesinados continúa. Bueno, mueren compañeros en las barricadas y entonces la embestida está continuando en el Estado y pues no hay medida de pararla. Y se decide el lunes pasado iniciar una huelga de hambre. La huelga de hambre que vemos aquí pues ya lleva 11 días. La huelga de hambre en la que nos encontramos es una forma pacífica, un método pacífico de lucha. Están tomadas las oficinas de los tres poderes en la ciudad de Oaxaca. Hay barricadas todas las noches por la seguridad de la misma ciudadanía. Bueno, y estos métodos de lucha no han sido suficientes para demostrar al gobierno federal que ya de una vez por todas debería de haber quitado a Ulises Ruiz Ortiz. Los huelguistas de hambre podían escuchar Radio Universidad desde Oaxaca, vía radio que huelga en la Ciudad de México. Se está definiendo el futuro del movimiento magisterial, su participación en esta jornada de lucha que inició el 22 de mayo de 2006. Que no decaigan en la lucha, ya que si ellos empezaron, pues que continúen con la lucha, porque ahora es cuando todo el pueblo debe tener esa fuerza. No creo que a estas alturas sería bueno, ahora sí, como vulgarmente se dice, tirar la toalla. Creo que ese origen de este conflicto quedó rebasado con la participación de grupos, algunos de ellos muy radicales, que se apoderaron del movimiento magisterial. Un acuerdo con los maestros, separándolos de la APO. Existe una división, o por lo menos diferencias, entre la manera como se está manejando el conflicto entre la sección 22 y la APO. Magisterio, el regreso a clases, estos grupos radicales y vandálicos deben ser castigados. El gobierno necesitaba como a fuerzas la separación del magisterio o del movimiento para poder reprimir, ¿no? Porque sabían que si bien el pueblo es contundente, el magisterio es organizado, ¿no? Y su organización es lo que sostenía de alguna manera pues las tomas y demás, ¿no? Es una determinación que tomó el día de ayer la Asamblea Estatal. El regreso a clases es un hecho. Finalmente, Enrique Roda Pacheco salió a los medios el jueves pasado y fue categórico al decir que los maestros regresaban a clases. Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del Sindicato Magisterial en Oaxaca. El momento en que Rueda Pacheco por la televisión dijo que los maestros regresaban a clases sin haberlo llevado a consulta del propio magisterio, lo identificamos, hablo del pueblo, que es un traidor. Yo estoy plenamente convencido de que hubo una complicidad entre nuestros dirigentes y el gobierno federal, y más con el gobierno estatal. Con Rueda o sin Rueda, la lucha sigue. Ulises Ruiz se tiene que ir. El secretario sindical hizo declaraciones para dividir lo que pidió. Compañeros maestros,
ánimo. Ustedes saben perfectamente que el sentir de los maestros de base es de unidad con todo el pueblo. Ni Enrique Rueda, ni la dirección seccional son los que pueden hablar a nombre de todos nosotros. De nada sirve esos hombres que murieron por esta lucha. Siquiera por ellos hagan lo que no dividan, porque los quieren dividir para vencer. Y cuando algunos de nuestros dirigentes dicen, no, no somos parte de la APO, pues la verdad sí sentimos que es más fácil decir, tú no eres nuestro dirigente, a decir, no somos de la APO, ¿no? Sin embargo, después de 5 meses de huelga y más de 2 meses sin salarios, los maestros de varias regiones comenzaron a regresar a las aulas, mientras otros permanecieron en huelga. Viernes 26 de mayo, fíjense. Aquí ya se ve un plantón, mire. Más cartones, ¿eh? Sí. Más cartones aquí. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? 10 pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. Con estos 130 pesos, en un día la mamá se lo gastó. Y ese dinero viene para un mes. ¿Alcanzó o no alcanzó? No. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, ¿qué le vamos a decir al gobierno? Son los nombres de las personas que se murieron. ¿A dónde? A Oaxaca. En Oaxaca, ¿verdad? Sí. ¿A dónde estuvieron los maestros? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos a Andrés de Ngulerela, Andrés Tulande. Nani. ¿Qué? Es mujer. Ah, es mujer de... Sí. Mucho cuidado todas las mujercitas, que las mujeres, ¿no?, las jovencitas, cuando transiten en un lugar oscuro. Sucede que muchos de ellos tienen SIDA, los apos, la gente vandálica, porque están violando a las mujercitas, a las mujeres, en las noches, en las madrugadas, con esa intención de contagiarlas. Mientras el movimiento se mantiene con una radio legal, la radio universitaria, el gobierno está en una radio pirata. Se encuentran en la entidad oaxaqueña periodistas extranjeros radicales que tratan de convertir, la verdad, la capital del estado en un infierno. Todos saben que es impuesta por el gobernador, por el poder del estado, justamente como otro elemento de la guerra sucia. Ya se están organizando para ir a Radio Universidad a sacarlos como fuera lugar. Aquí en la experimental hay un bloqueo, invitamos a los vecinos a quitar estos flojos de aquí. En estos momentos hay agresiones por parte de los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz. Por favor, con mucho cuidado, hay gente armada en los accesos al pueblo, están con machetes y pistolas esperando a la gente que llegue por ahí. Están diciendo que hay 4 muertos, 6 heridos y 8 detenidos. El compañero reportero que falleció de Indy Media se llamó Bradley Will. Hay un compañero muerto en San Bartolo, Coyotepec, un compañero maestro. Tenemos que juntarnos, compañeros, para acordar una acción aquí en el Distrito Federal. Una acción que meta el caos, que nos escuche, que no vamos a permitir que se siga masacrando a nuestros compañeros. Hubo otro ataque armado en la avenida Ferrocarril y en la calle Calicanto. Ahí hirieron a otro compañero en el hombro y asesinaron a un reportero de Intimedia. Iba corriendo, me alcanzaron y me machetearon la cabeza y me fracturaron el brazo. Ese día todos corríamos. A ver, escápate donde tú podías, ¿sí? Córrele por donde puedas entrar, si no, las balas iban porque nos llegaron a matar. El 27 de octubre, fuerzas parapolicíacas lanzaron ataques armados sobre numerosas barricadas, matando a 3 personas, incluyendo a un periodista de Indy Media en Nueva York, hiriendo a docenas más. En el lapso de 12 horas, miles de elementos de la Policía Federal Preventiva, o PFP, se dirigieron a la ciudad de Oaxaca. ¡Eso es la maldición!
invitación a todo el pueblo de Oaxaca a una movilización pacífica en contra de la intervención de la Policía Federal Preventiva. La directriz general es no agredir, no hacer una confrontación violenta directa con los elementos de la Policía Federal Preventiva, resistir de una manera masiva y pacífica a estas embestidas que están haciendo los elementos de la Policía Federal Preventiva. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión. No se trata de reprimir, no se trata de agredir. No con el ánimo de reprimir. Dicen que debemos de cuidarnos porque las tanquetas de aguas están tirando aguas, pero con ácido, compañeros. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca llama a todas las organizaciones del país, a todas las organizaciones y hombres sensibles en el mundo, a que se manifiesten activamente en apoyo y en solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Hay un enlace desde Francia. Sí, bueno, compañeros, desde Francia, continuamos con nuestra solidaridad. Estamos pendientes de lo que pasa mediante la radio en internet. Estamos llamando desde San Francisco, Sacramento, California. En este momento nosotros estamos también haciendo una manifestación. Sabemos lo que está pasando, estamos escuchando, estamos al presente. Al terminar la noche, 3 personas habían sido asesinadas y más de 40 personas habían sido detenidas o desaparecidas. Ese número se elevaría a casi 100 en los días siguientes. Nos informan también de que ya el Zócalo está siendo tomado por la Policía Federal Preventiva. Es necesario evitar la confrontación directa, si es que ya toda la gente se está dirigiendo acá a las instalaciones de Radio Universidad como punto estratégico, compañeros. Es más oportuno que sus barricadas se trasladen hacia Radio Universidad para proteger la voz del pueblo y de los universitarios. Aquí en Oaxaca, de las 70 comunidades más marginadas del país, 30 están en nuestro estado. Los niños llegan a clases sin desayunar, sin zapatos. ¡Repudio total a la fuerza federal! ¡A chingar a su madre! Somos cientos de miles oaxaqueños que creen que no queremos el mal gobierno. Les hacemos un llamado de dignidad, de recuperar la dignidad y la vergüenza. La APO se restableció en el centro de la ciudad con un nuevo plantón a solo 4 cuadras del campamento de la Policía Federal Preventiva. Ahí celebraron el Día de los Muertos. Santa María, Madre de Dios. Se ha estado informando por algunos dirigentes de la APO y por algunos medios de comunicación de algunas personas que habrían perdido la vida como resultado de este operativo. Es absolutamente falso. Por momento Oaxaca era Bagdad. Los actos de vandalismo, que es más irracional que el terrorismo. Sí, finalmente estamos viendo que el operativo de la Policía Federal Preventiva ha sido exitoso. Agradecemos la entrada de la PFP. Son unos cuantos fascinerosos los que quieren secuestrar a la ciudad. ¡Ulises, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Viva la PFP, señores! ¡Viva la PFP! Seguiremos.
seguiremos trabajando hasta que veamos tras las rejas a estos señores. Esas personas son unas mentirosas. Yo lo que le quiero agradecer es a la PFP. Se me da tristeza observar que este tipo de vándalos radicales sigan tomando las calles. Han estado sembrando el terror a través de esos actos de terrorismo. Lo que se necesita para aplicar un proyecto contrainsurgente es que haya una porción de la ciudadanía que acepte que eso es así. Ya necesitan un consentimiento de la ciudadanía y eso lo obtienen a través de la propaganda. Es decir, los medios cumplen a través de la propaganda la función de legitimar el uso de la fuerza pública contra los que la propaganda ya identificó como los vándalos, como los subversivos, como los malos, ¿no? Ahí le va a sacar copia, mira. Los compañeros secuestrados, no sabemos dónde están. 8 personas de la barricada de 5 señores, más los 3 compañeros universitarios. Uno de ellos, conductor de esta radiodifusora. Nos detuvieron, nos golpearon. Fueron toques eléctricos en los pies, en los pechos. Asfixia por medio de bolsas de nylon. Piquetes en las uñas, ¿no? Nos trasladaron a la casa de seguridad. Y fue donde nos empezaron a hacer una serie de preguntas. ¿Quiénes conducían radio? ¿Quiénes estaban en radio? ¿Cuántos eran los que estaban en radio? En estos momentos, compañeros, de alerta máxima, compañeros. Por favor, vengan a apoyarnos. En este momento nos están atacando. Requerimos el apoyo en Radio Universidad. Compañeros, es el momento de salir a resguardar Radio Universidad. Formar muchas barricadas, compañeros. Llenar las calles de tablas con clavos para tratar de poncharle las llantas a las tanquetas. Están ya forzando las puertas, la Policía Federal Preventiva con sus tanquetas. Resistiremos porque sabemos que no podemos permitir que se pierda esta voz. Put your hands on your head, trigger happy. Now I'll feed you for the land, no camera to document the first strike. Vamos a defender nuestra casa. Van a tener que movilizar absolutamente todos sus efectivos para poder entrar a Ciudad Universitaria. Estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Que acaba de llevar la paz porque es pueblo. De alguna manera es una intifada, como la palestina, a la mexicana, ¿no? Bueno, a nosotros no nos gusta la violencia. Bueno, pero frente a la violencia del Estado, ahí está esa forma del David contra el Goliat, ¿no? Que sale a tirar piedras contra los tanques. Pueblo de Oaxaca, hay que buscar la manera de frenar a estas tanquetas. La Policía Federal Preventiva están a punto de tirar ya la puerta que resguarda el campus de Ciudad Universitaria. Que entren, que nos agarren o nos maten aquí en el interior, pero aquí nos vamos a acabar con nuestra estación de radio. Entonces aquí nos van a agarrar frente a los micrófonos. De
Después de más de 7 horas de enfrentamiento, la Policía Federal Preventiva fue obligada a retirar su ataque. Radio Universidad permaneció al aire. Durante los 6 meses de conflicto, la APO había creado espacios donde la sociedad civil podía buscar una visión de una nueva forma de gobierno en Oaxaca, más allá de su demanda por la renuncia de Ulises Ruiz. De la posibilidad de tener sus propios medios. Creo que es por ahí, de concientizar a los movimientos de izquierda del país de esta posibilidad que se dio aquí en Oaxaca. El eje rector de la nueva constitución será el bienestar para todas las personas sin discriminación por etnia, edad, sexo, condición social o creencia religiosa. El 10 de noviembre, con miles de policías federales ocupando la ciudad, aquellos esfuerzos culminaron con el primer Congreso Constitutivo de la APO. En el transcurso de 4 días, el Congreso estableció un Consejo Estatal con más de 250 representantes. A raíz del Congreso Constitutivo, la APO se vuelve más popular. O sea, entra gente de colonias, entramos gente de barricadas, entra gente de como que grupos minoritarios, que jóvenes, que estudiantes. El Congreso es un parteaguas, porque también llegan muchas comunidades y organizaciones indígenas. Y yo creo que salieron cosas muy interesantes. La necesidad de la transformación profunda de Oaxaca, que culmine en un nuevo pacto social o una nueva constitución. Empezamos a hacer como todo un trabajo de propuestas, ¿no? De diálogo con los diferentes sectores para elaborar propuestas rumbo a dónde queremos llevar a Oaxaca. Cómo fortalecer nuestra cultura, cómo sacar adelante a nuestros pueblos de manera autónoma. Eso es algo que ya no se va a parar. Ha habido un cambio, o sea, Oaxaca ya no va a ser como antes. La gente va a ser mucho más exigente, mucho más participativa. Y aunque caiga Ulises Ruiz, todavía va a seguir la APO, porque la injusticia pues no se va a acabar con la salida de Ulises Ruiz. El hambre no se va a acabar con la salida de Ulises. Tenemos un cerco de 48 horas sobre estas personas para ver si de esa manera ya se van estas personas y ya el señor Ulises sale de Oaxaca. Hoy nos estamos manifestando pacíficamente para exigir la salida inmediata del señor Ulises Ruiz Ortiz, la salida de la Policía Federal Preventiva, la presentación con vida de nuestros compañeros que se encuentran desaparecidos. Pues era hacer una valla alrededor de ellos sin atacar, sin hacer otra cosa, ¿no? Pero la policía ya estaba preparada. El 25 de noviembre, la PFP respondió a la cadena humana de la APO que cercaba su campamento con una ofensiva masiva que resultó en cientos de personas detenidas, torturadas y en algunos casos desaparecidas. La policía allanó casas y arrastró a los heridos de los hospitales. Era un ambiente de verdad muy, muy opresivo. Es el pensar que pueden allanar tu casa, y pensar que no sabes dónde están los desaparecidos, qué les están haciendo a los detenidos. Justamente el proyecto es imponer el miedo para que la gente no participe, ¿no? Lo que el gobierno hizo, pues, no sé, ojalá que nunca le pase a su familia, porque sí es fuerte, y el día que le pase a él, pues, verá también lo que se siente. Se emitieron órdenes de aprehensión para cientos de participantes del movimiento, especialmente para aquellos que habían levantado la voz en los medios de comunicación. Muchos tuvieron que esconderse, incluyendo algunos que aparecen en esta película. Hay órdenes de aprehensión para cada uno de ellos. Al menos si yo me entero dónde están, yo voy a ir, ¿eh? Buscarlos donde estén. Si están metidos en las iglesias, pues que los busquen en las iglesias. Caiga quien caiga, si sea el líder mayor, el líder menor, el que sea, va a caer. Porque a la hora que sea la hora de la verdad, entonces van a estar llorando como maricones. Y esto, señores, se ha terminado. Por fin, la paz en Oaxaca se está restableciendo. Nos empezaron a patear de manera brutal
y nos decía que nos iban a prender, pues que iban a prender fuego. Yo soy madre soltera. Mi hijo tiene 15 años. Ya no regresó, mi hijo. Hasta ahorita no sé de él. Él tiene la cabeza rota, tiene varias costillas rotas y tiene todo el cuerpo golpeado, todo absolutamente. Alrededor de las 11 horas, un grupo de ministeriales cateó dos escuelas en Villa de Sachila. Las escuelas cateadas durante el horario de clases y con los alumnos adentro. Se reportan 5 profesores detenidos, de ellos 3 maestras de preescolar. Pueblo de Oaxaca, nuestras mujeres nos están violando, torturando, nos están oprimiendo, nos están torturando de todas formas. Por favor, escuchen nuestra voz. Estamos esperándolos, por favor, vengan, por favor. Después de que la interferencia logró bloquear la señal de Radio Universidad, la APO entregó la estación a las autoridades universitarias. Era el último medio de comunicación en manos del movimiento. Bueno, pues, esta frase la va a usted escuchar continuamente. Ya estamos de regreso con Radio Plantón al aire, 10 de la mañana con 47 minutos. Ya nuevamente Radio Plantón está al aire y pues participen, los invitamos para que vayan a esta gran megamarcha. La coordinadora de mujeres oaxaqueñas el día de hoy convocó una marcha que, según nuestros reporteros, ya nos están diciendo que pues la concentración es masiva. O sea, la gente está rompiendo nuevamente el miedo y eso, pues sí, van a tener que ver mucho los medios de comunicación aquí. La radio ha jugado un papel determinante en el movimiento y bueno, nos hemos dado la tarea de seguirlo construyendo para que se pueda vencer el miedo. Parecen años, fueron meses, pero aquí estamos al aire otra vez. Y yo creo que pues el pueblo de Oaxaca ya no va a ser el mismo. Habiendo experimentado ya una vez qué se puede hacer con los medios, pues la gente va a querer mayor información, ¿no? Destrozaron un cerco informativo habitual, de práctica cotidiana. A partir de lo que ocurre en Oaxaca, la situación es otra, el escenario es otro y creo que no podemos volver ya en este país a la situación habitual después de lo que pasó en Oaxaca. Muy bien, felicidades al equipo, muy bien. Me gustaría que en lo consecuente se pudieran abrir más espacios de expresión de la ciudadanía, unos espacios que sean fidedignos, donde haya información fidedigna. Queremos que también nos dé lugar para transmitir lo que queremos, lo que sentimos, porque somos humanos, tenemos derecho también, no nada más el gobierno. Una radio comunitaria donde las mujeres y los hombres de Oaxaca pudieran transmitir a través de esa radio comunitaria las necesidades de cada colonia, ¿no? Yo quiero saber qué sufre mi pueblo. Yo quiero darme cuenta en verdad lo que está pasando. Porque cuando uno oye las noticias de la radio, oye una pura tontería. O sea, no es la verdad lo que uno escucha, ¿no? Siempre los hemos amenazado que digan la verdad, porque si no dicen la verdad, nos los vamos a correr de Oaxaca para no decir alguna grosería.
priistas gobernaron Oaxaca. Eran tres priistas que robaron Oaxaca, Diodoro, Murad y Ulises, las ratas de Oaxaca. El más reciente le pegó a los maestros, el más reciente le pegó a los maestros, ese fue Ulises Ruiz, le pegó a los maestros. Y todo el pueblo se enojó con Ulises, y todo el pueblo se enojó con Ulises, todo Oaxaca ya se enojó con Ulises. Le dijeron ya vete de Oaxaca, y le dijeron ya vete de Oaxaca, Ulises ya cayó, ya vete de Oaxaca. El exgobernador no se quiere largar, el exgobernador no se quiere largar, Ulises Ruiz Ortiz no se quiere largar. Ulises tonto mandó a la policía, Ulises tonto mandó a la policía para desalojar, mandó a la policía. El pueblo unido le contestó a Ulises, el pueblo unido le contestó a Ulises con muchas piedras y palos, le contestó a Ulises. ¿Qué te has creído, cabeza de alcornoque? ¿Qué te has creído, cabeza de alcornoque? Ulises Ruiz Ortiz, cabeza de alcornoque. Este conflicto, ¿cuándo acabará? Este conflicto, ¿cuándo acabará? Cuando Ulises se vaya, sé que acabará.